Shri
ರಾಮಚಂದ್ರುನಿ ಘನುಡೈನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರುನಿ ಕರುಣಾ ತರಂಗ ಮುದಲ್ತಿನ ನಾಘನುಡೈನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರುನಿ ಕರುಣಾ ತರಂಗ ಮುದಲ್ತಿನ ನಾಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾದಟೆ ಮರ್ಮಮೆಲ್ಲದಲ್ ಪೆದ್ದನೆ ಮನಸಾಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣುಲೈ ಭವ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣುಲೈ ಭವ ಗಹನ ಚಾರುಲೈ ಗಸಿ ಚಲ್ತಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣುಲೈ ಭವ ಗಹನ ಚಾರುಲೈ ಗಸಿ ಚಲ್ತಕ ಕನಿ ಮಾನವ ಅವತಾರುಲೈ ಕನಿ ಮಾನವ ಅವತಾರುಲೈ ಕನಿ ಪಿಲ್ಚಿ ನಟೆ ನಟತ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾದಟೆ ಮರ್ಮಮೆಲ್ಲದಿಲ್ ಪೆದನೆ ಮನಸಾ ಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆದಿ ಅನಂತ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆದಿ ಅನಂತ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ Well, the death toll in the United States has crossed 58,000, which is more than the fatalities in Vietnam War. En muchos sentidos. Vietnam War became a kind of a turning point para el pueblo estadounidense because post World War II la gente creía que este this is the end of war. Así que cuando 57,000 personas, soldados americanos, fueron asesinados, there was a kind of a awakening in the society. But now this virus has taken more than that.
These are not soldiers, these are ordinary people. No salieron a pelear a ningún lado. Bueno, en el resto del mundo se está conteniendo. En particular en la India parece muy positivo porque dos tercios de todos los casos positivos están ahora mismo restringidos a solo 15 distritos del país. Eso significa, hemos logrado contenerlo geográficamente, lo cual es la manera de superar esta situación. Geográficamente está contenido, las relajaciones parciales están empezando a ocurrir. En varias partes del país, la agricultura ha vuelto, las pequeñas industrias están volviendo. La asistencia parcial a varias oficinas e industrias ha comenzado. Así que solo 15 distritos, o dos tercios, y casi el 46% está solo en 5 distritos. Mumbai, Delhi, Indore son los verdaderos puntos calientes ahora mismo. Así que estas ciudades sí son contenidas. El resto del país queda lentamente bajo control. Así que algunos de los estados ya han extendido el 15 de mayo el confinamiento. Tamil Nadu también puede ir a la contención geográfica. Todas las zonas rojas definitivamente obtendrán la extensión de los confinamientos. Y bueno, ahí es donde estamos en cierto modo. Hoy, por alguna razón han declarado, este es el Día Internacional de la Danza. Bueno, en esta cultura se ha prestado una enorme atención a cuáles son las cosas que el cuerpo físico puede hacer y qué tipo de posturas y movimientos llevarían al avance del ser humano individual que habita este cuerpo si se usa el cuerpo de cierta manera. Sobre esta base, se desarrollaron varias danzas clásicas, exposiciones muy exquisitas de lo que el cuerpo puede hacer, no en términos de acrobacias, sino en términos de varias cosas que se pueden hacer con el cuerpo, con gracia, con una implicación honda o muy profunda en el nivel de tu emoción, una cierta matemática y ritmo a todo lo que estamos haciendo. Así, las formas de danza evolucionaron en gran parte de los templos del país. Hasta hace unos pocos siglos, las danzas se realizaban principalmente solo en los templos, porque los bailarines solo actuaban ante lo divino. La gente también podía ver, pero principalmente la representación era para lo divino y nadie más. Tocaban música solo para lo divino. Los demás podían llegar a escuchar. Esa era la actitud básica hacia la música y la danza, porque eran vistas como una cosa es una expresión de la exuberancia de lo que los seres humanos pueden ser. Otra cosa es como un medio para lograr una cierta satisfacción, como medio para lograr cierta libertad, cierta liberación, o llegar a un estado de abandono. Bueno, esta es la única cultura donde incluso nuestros dioses tienen que bailar. Un dios que no baila no le alcanza para probar aquí. Un dios serio sentado en algún lugar así, la gente de la India no se lo creerá. Tiene que bailar para demostrar que es un dios. Krishna es un bailarín,
Shiva es conocido como la base misma de la danza. Así que la danza no se veía solo como un entretenimiento, como una forma de arte, sino como una exposición de la naturaleza de la creación misma. Así que la imagen de Nataraja, se instaló una Nataraja de 2 metros de altura frente al laboratorio de él en Europa, porque en las mentes de los científicos que habían profundizado en estos aspectos de la vida, de las partículas subatómicas y otros aspectos del cosmos, todos sentían la explicación o descripción más cercana que se podía dar para el fenómeno de la creación es la danza. Están bailando, de cierta manera. Bueno, siempre el yoga describió tanto la creación como la destrucción, como tandava. Eso significa una danza salvaje, pero fenomenalmente sincronizada. Por lo tanto, Shiva o Adi Yogi representa eso, ha crecido toda una cultura a partir de esa dimensión del conocimiento. Así que hoy es el Día Internacional de la Danza. Y si quieres mantener el distanciamiento social, eso es lo mejor que puedes hacer. Simplemente baila solo. Porque en la mayoría de las otras culturas, la gente siempre entiende bailar significa bailar con alguien. Pero aquí bailar significa cerraremos los ojos y enloqueceremos. ¿Sabes? Un cuerpo humano. No sé si has visto, probablemente debes haber visto esas serpientes ratoneras en el estanque, a veces bailando juntas, dos de ellas. Pero debes ver a las cobras reales bailando. Es un fenómeno absoluto. El baile de las cobras reales es el espectáculo de tu vida. Bueno, definitivamente has visto pavos reales bailando aquí. Tienen tan gran plumaje. No tienes nada como eso para sacudirlo así, ya sabes. Tienes un cuerpo torpe lleno de huesos. No eres como una cobra real, ¿sabes? Así que incluso con este cuerpo torpe, cuando sientes alegría en tu corazón, incluso con este cuerpo torpe y huesudo, todavía tienes ganas de bailar. Así que tengo un pequeño poema para ustedes. Se llama Danza. When joy fills your heart, even with your bony, clunky limbs, become graceful. When joy fills your heart, even your bony, clunky limbs become graceful. All creatures, when at their best, burst forth into dance. All creatures, when at their best, burst forth into dance. Not just a graceful king cobra or a delightful peacock, even the gangly cricket and ungainly hippopotamus do their own gig. Not just the graceful king cobra or a delightful peacock, even gangly cricket and ungainly hippopotamus do their own gig. In this land, even gods, sages and seers dropped falsehood of seriousness, serious dignity and danced to their heart's content. In this land, even gods, sages and seers dropped falsehood of serious dignity and danced to their heart's content. Make life a dance of grace.
Para aquellos de ustedes que sintieron que el baile fue demasiado largo, uno corto, ¿de acuerdo? Este también se llama danza. When your heart is full and mind When your heart is full and mind unmindful as to who you are or not, when your heart is full and mind unmindful as to who you are or not, your feet shall dance. There is no method, but just an abandon. Your feet shall dance. There is no method, but just an abandon. Entonces, hay días dedicados a cada tipo de cosas. He oído que hay un día de baño de burbujas. Pero un día para la danza es un buen recordatorio para los seres humanos, porque la mayoría de ellos tiene... porque llevan una montaña en la cabeza. Muchos de ellos. Algunos de ellos llevan el mismísimo planeta en su cabeza. Por eso no pueden bailar, porque un peso tan grande. Sus sistemas de creencias, sus filosofías, sus ideologías, sus malditas escrituras, una cantidad interminable de carga. Así que no puedes bailar. Para la danza debe ser una vida actual, no una vida antigua. ¿Pueden los antiguos bailar? ¿Cómo pueden los muertos bailar? Pregunto. La gente antigua no puede bailar. Solo la vida actual puede bailar. Uno que está vivo hoy puede bailar. Así que si tratas de vivir, porque tu idea de valor viene de su antigüedad siempre. Si algo tiene que ser bueno, debe tener una antigüedad mínima de 1000 años. Porque no se necesita ninguna inteligencia o conciencia para valorar lo que es viejo. Como por ejemplo, Krishna significa siempre danza. Bueno, después casi de 5 o 6 mil años, todo el mundo dice Krishna, Krishna. Pero cuando estaba vivo, había todo tipo de acusaciones. Solo los que tenían un corazón para él bailaban con él. Otros, no había medios sociales, pero aún así había una sociedad a pequeña escala. Todo tipo de acusaciones. Pero ahora todo el mundo lo aprecia porque hace tiempo que se fue. Ahora no hace falta ninguna inteligencia, ya lo has fijado. Krishna es nuestro Dios, así que no hay problema, es perfecto. Cuando tengas pequeños problemas con él, lo convertirás en Balakrishna. Así que... uno que baila, de alguna manera, no encaja en tu lógica. Así que necesitas distancia de tiempo para apreciarlo. Pero ya no está. Ahora también, Krishna o lo que sea, otros nombres, no se trata de esa persona, se trata de esa dimensión o ese aspecto de la vida. Si Krishna o Shiva no cobra vida en ti ahora mismo, adoras al muerto, no es de mucho valor. Si lo usas como inspiración, de acuerdo, está bien para mí. Porque necesitas a alguien que haya sido avalado por miles de generaciones de personas. De lo contrario, no tienes la inteligencia para descubrir lo que es valioso, lo que no es valioso. Si tienes que ver el valor de algo que está sucediendo ahora, entonces... tienes que aplicarte, tienes que experimentar con tu propia vida, de lo contrario no lo sabrás. Pero apreciar algo que ocurrió hace 1000, 2000, 5000 años, muy fácil, porque todo el mundo lo dice, esto no significa que lo experimentas.
Es solo que tú obtendrás alguna identidad, te unirás a una gran pandilla o a un gran club de fans, te sientes parte de ellos, sentirás hermandad. La hermandad, si debes tener hermandad, debe ser con cada criatura de este planeta. Pero si tu hermandad solo se limita a un cierto número de personas, esto es el comienzo de la tiranía. A medida que la hermandad crezca, se volverá absolutamente tiránica. Por eso, la mayoría de las religiones han causado más violencia que nadie más en el planeta, simplemente por la hermandad. La hermandad con una identidad limitada es un proceso desastroso. Por eso debes bailar. Si bailas, tu hermandad se cae un poco. Muy importante, porque todas estas tonterías las has construido sobre la pequeña lógica sucia que tienes en tu cabeza. Tienes una pequeña lógica sucia en tu cabeza. Con eso tratas de estructurar tu vida y los cielos también, decididos por ti, lo que debería estar allí. Incluso el contenido del cielo lo decides tú, observa esto. La calidad de los dioses también la decides tú. Es un buen truco, pero eres como una araña que está atrapada en su propia red. Una araña que lanza telarañas para sus víctimas es una araña inteligente. Pero una araña que queda atrapada en su propia red es una araña estúpida. Sí. Y eso es lo que es tu proceso psicológico. A medida que esta telaraña se vuelve más y más gruesa, tus pies se llenarán de plomo, no pueden moverse. Debes ser un poco desvergonzado para ir a bailar. De lo contrario, siempre te preocupas, ¿cómo me veo, cómo me veo, cómo me veo? Te ves como un idiota, ¿y qué? ¿Cuál es el problema de ser un idiota por un tiempo? ¿Ah? Si eres realmente inteligente, te gustará hacerte el idiota por un tiempo. Pero si eres estúpido, entonces tienes miedo de que te reconozcan. Esto sucedió. Una joven señorita entró en una tienda de ropa y fue al vendedor y le dijo, «Me gustaría probar el vestido en la ventana». El vendedor dijo, «Señorita, usted tendrá que hacerlo como todas las demás en el vestidor». No puedes hacerlo en la ventana, ¿de acuerdo? Así que la gente se está llenando de tantas cosas que no pertenecen a la vida. Si se llenan de este aire, incluso la comida es buena. O se llenan a sí mismos de todas las vistas y sonidos de la naturaleza y la vida, tendrían ganas de bailar. Se llenaron de filosofías, ideologías, escrituras, todo tipo de cosas, incluso absurdas lógicamente. Algunos de ellos son lógicamente su pequeña lógica sucia, pero muchos de ellos ni siquiera tienen una pequeña lógica sucia. Es una pequeña lógica súper sucia. Con tales estructuras intenta hacer funcionar su vida. Así que no es de extrañar. Siempre se sienten inseguros. Tú piensas, siempre tu sistema de creencias, tu filosofía, tu ideología está bajo amenaza. Solo mira la historia de la humanidad. Aquellos que creían firmemente en una ideología, o una filosofía, o un sistema de creencias, o un cierto tipo de ritual o práctica, son las personas que mataron todo en este planeta. La gente que baila nunca salió a matar a nadie, porque no se te ocurre. Cuando tu corazón está lleno de alegría, no se te ocurre cómo matar a alguien, porque no te sientes amenazado por nada.
no te sientes inseguro. Porque antes que nada, no tienes nada que proteger, porque sabes, no hay nada en esto. La vida es la magnanimidad de la creación. Es para que tú la aproveches al máximo. Al máximo significa, inmediatamente la gente pensará, mira, hoy en día, muchos jóvenes me están escuchando, están todos, eso es, Sadhguru dice que debemos festejar, salgamos, pero este maldito confinamiento. No, no. Lo que estás diciendo es que debes llenarte para bailar. No, no, no. Lo que digo es que debes vaciarte para bailar. Estoy hablando de abandono. Tú estás hablando de poner licores en ti mismo. Estas son dos cosas diferentes. Bueno, cuando estás borracho o drogado, puedes actuar como si estuvieras en un estado de abandono. No, has perdido tu conciencia. Ese es un asunto diferente. Llegar a un estado de abandono y perder la conciencia o la percepción es una cosa diferente. No confundas estas dos nunca. Si la danza en sí es una droga, eso está bien. Pero si estás drogado y bailando, no es de mucho valor. Así que hoy es el Día Internacional de la Danza. Pero la gente está en casa y quejándose. No tienen trabajo, podrían bailar todo el día. Y bailar no necesariamente significa hacer algo con música. Puedes trabajar como si fuera un baile, puedes moverte como si fuera un baile. Puedes hacer cada acto simple como si fuera un baile. Bailar significa estás haciendo movimientos físicos con más gracia que solo siendo una tontería torpe. Eso es todo. Esta pregunta es de Bhargav. Namaskaram Sadhguru. ¿De quién? Bhargav. Oh. ¿Cuáles han sido las revelaciones más poderosas para ti personalmente sobre esta pandemia? No es realmente claro para mí. ¿Puedes hacer algo? ¿Cuáles han sido las revelaciones más poderosas para ti personalmente sobre esta pandemia? Dado que uno de tus libros biográficos dice, tú estás en contacto directo con Mahadev, ¿qué ha compartido él sobre este hecho y su lugar en la historia humana? ¿Qué fue esa parte? ¿Qué ha compartido él sobre este hecho y su lugar en la historia humana? Bueno, esa es una biografía, no es una autobiografía, así que no me culpes. Así que, ¿cuál es la opinión de Shiva sobre el virus? Debes entender que la naturaleza de eso que llamas Shiva está bien con el virus. Mientras el virus esté bailando fuerte, él dice, mis bendiciones están ahí contigo. Te dije, es como la justicia de Lao Tzu. Si el virus dice, Shiva, queremos bailar en todo el planeta, él dice, todo lo mejor, estoy contigo. Si tú vas y dices, Shiva, queremos vivir realmente bien, él dice, todo lo mejor, estoy contigo. Porque él está con la vida. Necesitas entender, el virus es también vida. Se está conduciendo muy inteligentemente en este momento. Parece que los científicos dicen, ya ha mutado a 10 dimensiones diferentes, 10 variedades diferentes o lo que sea. Así que incluso si inventas una vacuna que afirman la inventarán pronto, puede que solo una se vaya, las otras 9 todavía estarán allí y esas 9 podrían convertirse en 900, quién sabe. Entonces, si realmente son así de inteligentes, creo Él los bendecirá. Porque
son también vida. ¿Crees que solo tú eres vida? Ese es un gran error. Ellos también son vida. Pero nuestra vida es preciada para nosotros. Queremos vivir. Ellos también quieren vivir. Si eres realmente tan fuerte como un murciélago, no sé todavía qué decir. Sigue siendo un asunto controversial. Algunas personas suponen que viene del murciélago, algunas personas dicen que viene de otro lugar. Pero digamos que viene del murciélago y si eres tan fuerte como el murciélago, no hay problema con el virus. Yo... Ahora mismo el problema es, en algún lugar, todavía no estamos preparados para manejar toda la vida, los microorganismos que podría afectarnos. Muchos los hemos dominado dentro de nosotros, algunos no. Así que en este momento, debes hacer distanciamiento social igual que Shiva. La mayor parte de su vida estuvo en distanciamiento social, ¿sabes? Sí. Si todos se sentaran y meditaran, durante 15 días el virus está muerto. 14 días es lo que se necesita. 15 días y todos entraran en esto. Bueno, esto parece que echara... Insult into injury. No, I'm not trying to make fun of it. Pero tú fuiste quien mencionó esto. ¿Qué dice Shiva sobre el virus? Esto es lo que él diría porque está a favor de toda la vida. Él es un Pashupati. Eso significa, es el señor de toda vida. Entonces él no discriminará entre tú y un virus simplemente porque él es más pequeño y tú eres más grande. Eso no sería justo, ¿no es así? Solo porque eres un poco más grande y él es pequeño. No, Shiva no discriminará. Así que es mejor que pongas tu cerebro en orden y manejes esto responsablemente y venzas al maldito virus. La siguiente pregunta es de Rajita. En nuestras sociedades indias, de alguna manera nos unimos para apoyarnos durante el tiempo de crisis. La generación más joven saldrá y hará las filas en la tienda de comestibles para traer el mercado a la casa para la familia. En Occidente, donde prevalece el individualismo, se ha observado que las personas mayores tienen poca infraestructura de atención. Un amigo diplomático dice que las personas mayores que viven solas están mal preparadas para una pandemia como esta. ¿Crees que Occidente se dará cuenta que el individualismo tiene un atractivo limitado y en algún momento y bajo ciertas circunstancias cambien? Bueno, déjame decirte. Había una vez un político muy machista y de repente cambió. No porque vio la luz, porque sintió el calor en casa. De manera similar, debe haber algo de calor en casa para que la gente salga y haga cosas. Siempre comparando cualquier cosa pequeña en la sociedad con la sociedad occidental, y diciendo, ellos no tienen eso, nosotros tenemos esto. No, eso no es verdad. Mira, si miras atrás, hace unas generaciones, digamos incluso hace 2 o 3 generaciones, una familia significaba, tú, por supuesto tu cónyuge, hijos, tus padres, sus padres generalmente o tal vez no, tus tíos, tus tías, tu tío abuelo, y otro anciano, no sabes quién es, está relacionado de alguna manera contigo. Sí. Así. Incluso una familia pequeña significa 25 o 30 personas. Una familia grande significa 300 o 400 personas. Porque el proceso económico era tal, a menos que permanecieran juntos, no estaban a salvo.
Los procesos sociales también eran tales. Se obtenía un gran beneficio al permanecer juntos. A medida que la economía crece y la educación moderna se te mete en la cabeza, naturalmente hoy en día la familia significa esposo, esposa e hijos. Los padres, si están muy enfermos o algo así, a veces pueden visitarte. ¿Los padres de la esposa? Lentamente se va extendiendo. Quizás en Occidente haya llegado más lejos. Ahora su idea de familia es solo o un hombre o una mujer, tal vez un niño, pero solo una persona y un niño. Porque ellos saben, dos personas, los 7 días de la semana no es posible. Un aspecto importante, hay muchos aspectos en esto, un aspecto importante es la libertad económica. Cuando había un vínculo económico en una familia, había un jefe de familia. Él controlaba todo el poder económico de esa familia. Así que todos se quedaban allí porque si la dejan, quedarían en la miseria. Ahora todos pueden salir y ganar algo. Incluso si no salen, pueden trabajar desde casa y ganar dinero. Ahora, una palabra, fuera, se van. Porque ya no hay vínculo económico. Debes ser lo suficientemente sincero, lo suficientemente honesto para admitir, aún las sociedades humanas no han llegado a una existencia consciente. Todavía necesitan ser motivadas. Solo si hay necesidades, permanecen juntos. Si no hay necesidades, se irán. Por esto, es muy importante formar una sociedad consciente. Incluso si es una sociedad pequeña, es importante formar una sociedad consciente donde todos estén allí por elección, no motivados por sus necesidades. De lo contrario, en gran medida las sociedades humanas, todas las sociedades animales son también así, son motivadas por la necesidad. No te engañes y pienses, es solo por amor que permanecen juntos. En Mumbai, tal vez hay unos 12 millones o 13 millones de personas. En Nueva York hay unos 7 o 8 millones de personas. ¿Crees que todos viven en tal proximidad por su amor mutuo? Debes estar engañándote a ti mismo. Entonces, incluso la familia está motivada por la necesidad. Si no hay necesidades, se vendrá abajo. Por las necesidades se aguantan juntos. Entonces, India, como nación, se encuentra en una cierta etapa de evolución en términos del proceso económico y social. Verás, a medida que haya cada vez más bienestar económico, las personas se volverán cada vez más y más solas. Les gustaría vivir solos porque no pueden soportar a nadie. Cuando eres pobre, eres muy paciente. Siempre es así. Una vez llega un poco de riqueza, de repente te vuelves. Porque la identidad de las personas, desafortunadamente, se construye alrededor de lo que poseen. Debes ser quien eres. Lo que posees es por su utilidad. Eso es todo. Las cosas son solo para usar. Pero la mayoría de los seres humanos se convierten en algo por las cosas que poseen. Entonces, una vez es así, son sociedades motivadas por la necesidad. Así que esto sucede. De todos modos, todos los muchachos indios o muchachas indias, los jóvenes, no están todos dispuestos a ir y comprar alimentos para ti. No te imagines tales cosas. Lo están haciendo porque está todavía culturalmente allí y la economía también obliga a eso. Entonces, en todas partes, esto sucede rápidamente, que las personas de más cierta edad tienen que valerse por sí mismas. Aquellos que se mudan a comunidades y hogares, bueno, tienen medicina y otros tipos de cosas, tendrán la atmósfera necesaria de inclusión, no lo sabemos. Así que hay muchas maneras la sociedad encuentra su propio camino. Creo que debería mostrarles un video. ¿Tenemos esto? Debes ver esto. Thank you, everyone.
¿Qué nombre es, señor? ¿Qué nombre mera naam Karan Puri hai. Main akela rehta hu, senior citizen hu, sun likh lo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. Lo sir, cake kaatiye. Ab aapko kya offer karu? कोई बात ना सर आपकी फैमिली हम भी ऐसी बात थोड़ी है तभी तो आपके बच्चे हैं सर आपके बच्चे अंकल जी कोई नहीं आइए अंकल प्लीज आइए केक कटिंग करो Cap, sir, cap. Cap laga ke. Koi baat na, uncle ji, koi baat na. Thank you, you made me day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Esta es la muy odiada policía de Delhi. Bueno, en todas partes del mundo, particularmente en India, encuentro el personal de la policía está haciendo un trabajo tan fabuloso. Nadie lo habría imaginado nunca. Nadie nunca imaginó que una persona uniformada tuviera un corazón tan noble escondido detrás de ese uniforme tosco. Pero están mostrando quiénes son justo ahora. Entonces muchas personas en nombre de ser independientes o ser modernas, hay una cierta vacante en el lugar donde debería haber un corazón. Así que esto no es occidental ni oriental. Los seres humanos individuales son así. Donde quiera que estén. Oh, creo que hemos cruzado el tiempo, lo siento. Como hoy es el Día Mundial de la Danza, pensamos en tocar algo de música agradable para que bailes donde sea que estés. Ale, 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 ale
tandarani, 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 tandar